El huevo de Valentina. Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? Pintar. ¡Ah, ya veo! ¡Maravilloso! Pero, ¿por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro, es Pascua y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Uy, vaya susto! ¡Perdón! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? Está bien, está bien. No está terminado y necesitas concentración. Te dejo sola. ¡Hola, Pato! Veo que tú sí ya terminaste tu huevo. ¡Felicidad! ¡No, no, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo? ¿Preparado para que el mundo vea tu obra de arte? ¡Sublime, Pocoyo! ¡Trasluce arte! Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil, pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! Ellie presenta su obra más delicada, más artística y, sobre todo, más ovalada. ¡Tarán! ¡Bien! Pato pide que abramos bien los ojos. Ha llegado el momento de ver su huevo. ¡Huevo, Pato! Es verdad. Faltas tú, Valentina. Permanezcan sentados para ver la maravilla, el lujo, la delicadeza de su huevo blanco. Valentina... Creo que olvidaste un pequeño detalle. Pintar tu huevo. ¿Ah? ¿Que no? ¿Que está listo? ¿Sí? Bueno, está bien. Pues, si ya están todos, es hora de esconder los huevos de Pascua. En sus marcas, listos, ¡que comience la búsqueda! ¡Huevitos! Pero, Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan. Ah, ya, no tienes prisa porque siempre eres la primera en encontrar los huevos. ¡Pato, ya tiene uno! ¡Qué bien, ¿no? Tranquila, Eli. Tienes tiempo. Aún quedan dos huevos.
falta el huevo de Valentina. Todavía puedes encontrarlo. No te rindas, Eli. A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? Piensa, piensa. ¡Felicidades, chicos! Y aquí llega Eli. Encontró el huevo que faltaba, el de Valentina. Tú, un momento. Valentina dice que ese no es su huevo. Eli está segura. ¡Es tu huevo! ¡Tu huevo! A ver, Valentina, si no es ese, entonces, ¿dónde está tu huevo? Mira, Eli, hay algo en tu mochila. ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que usaste pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos y bravo por una amistad luminosa!